importante en el pueblo. En este caso, aprovechando que Ana es presidenta de Sarai y Sarai cumple el 20 aniversario, pues te será un poco juntar las dos cosas y que lo haga ella. Buenos días, de honor. Este año nos ha tocado a nosotras el honor de lanzar el cohete que dará comienzo a estas fiestas. Desde la asociación que presido, solo agradecer y transmitir la enorme satisfacción que nos produce el haber sido elegidas. Muchas gracias, gatatas y gatatos, y a todos San Martín de U. Ya que con este gesto solidario, Sarai es hoy un poco más visible. Y con vuestro apoyo seguiremos avanzando. San Martinejos, San Martinejos, ¡viva San Martín! ¡Hola! ¡Hola, San Martín! ¡Viva la Virgen del Pueblo! ¡Y que empiece la fiesta a modorrear todas y todos! La emoción me dura desde que me llamó el alcalde para decir que este año Sarai había sido la elegida para lanzar el chupinazo. Entonces, claro, en 20 años que llevamos en la asociación, nunca nos habían hecho esta propuesta y ha sido muy, muy emocionante. También el ambiente de antes de las fiestas, ¿no? Porque ibas por la calle y la gente se paraba a dar la enhorabuena, ¿no? Entonces, yo creo que el que las asociaciones también nos reconozcan y nos inviten a estas cosas es súper bonito, y más siendo mi pueblo, claro. Y luego, bueno, han venido gente de la Junta, socios, pero todo el apoyo que hemos recibido del pueblo ha sido muy, muy importante. Recuerdo mucho de mi madre es de aquí, de San Martín, y también murió de un cáncer, entonces no me fiaba, entonces digo, voy a llevar mi papelito, y entonces así ha sido. La coral ha sido también un subidón porque no lo esperaba. Entonces, somos un montón de gente en la coral y que también estén conmigo en este día apoyándonos, bueno, pues es maravilloso. Somos mucho más que thank you.
muy popular y que tiene un reconocimiento importante, y aprovechar que ella es la presidenta para nosotros es una parte muy importante. Gente del pueblo, pues que ha salido del pueblo y que tiene reconocimiento fuera también. Pues no sé, esto es como el león en la sabana, el que pone su móvil pone su música, ¿sabes? Big Bang mucho, nos gusta. Sidra, cerveza, de todo, lo que queráis. ¿Nos dejáis ponernos en la foto? Sí. Somos un poco parte del eje del mal en este pueblo. Sí, le damos a eso y a todo. Es el alcalde el que elige al pueblo y es el pueblo el que quiere que sea el vino, que quiere que sea el socorrista, alcalde. El socorrista, cuidado. Fiestas es toda la gente que retorna en estas fechas y ver gente que no ves durante todo el año y claro, pues la alegría, el ambiente, todo en general. Hacer un programa para todos los públicos. Hemos tenido la ayuda de la juventud, de la PIMA, que son la Asociación de Padres y Madres de San Martín, y de los jubilados. Entonces, un poco en colaboración con todos, más contando también un poco con el presupuesto que tenemos, pues bueno, se ha intentado eso, hacer un programa para todos los públicos. Pues hoy a la noche, por ejemplo, que creemos que es un día importante, hay un concierto a las 12:30 de Los Huevotes para la gente joven, que yo creo que está muy bien y ambientará mucho.
Y luego también destacar un poco comidas populares que vamos a hacer, pues queremos centrar un poco lo que es las fiestas en el centro del pueblo y que se junten un poco todas las edades. Mucho pues los conciertos, las comidas populares, estar con toda la gente y sobre todo pues los que no viven de normal aquí, juntarnos todos de la cuadrilla y demás, y el toro de fuego también es una cosa que me gusta bastante. Vengan las chicas, por favor, a fiestas del pueblo, que Martín, soltero, mira, sácale entero, entero. Atención, qué cuerpo, mira, esos pectorales no son normales. Esa pelvis no sabéis cómo la puede mover. Unos tobillos brutales. Y no os digo lo que tiene entre las piernas, que ya es de otro nivel.